El TFCD és un grup que reuneix a fotògrafs, models, maquilladors, estilistes, etc., que treballen junts desinteressadament per ampliar coneixements i donar a conèixer la seva obra. Entre les activitats que organitza aquest grup estan les macrosessions fotogràfiques. Ahir tingué lloc una d'aquestes macrosessions a la platja del Cap Blanc de Cullera durant el matí i la vesprada. Soy el organizador un poco de este tipo de macrosesiones, que hemos bautizado como macrosesiones, que como podéis ver, pues son eso, más sesiones de fotográficas multitudinarias con aproximadamente 40 modelos. Y bueno, pues esta vez hemos venido aquí a Cullera a hacer una sesión pirata. Nosotros pedimos que fueran de piratas en general. O sea, mucha gente, pues ahora cuando hablan de, oyen hablar de piratas, hablan de Johnny Depp, hablan de piratas del Caribe. Nosotros queremos piratas de todo tipo, pues desde los de Piratas del Caribe hasta los más clásicos, a corsarios, bueno, en fin, un poquito de todo. Y ahora lo que haremos, pues como hemos venido 10 fotógrafos, vamos a distribuirlos entre los 10, vamos a hacer 3 grupos. Y nada, pues vamos a pasar por aquí el día hasta las 7 por lo menos, vamos a ir moviéndonos por todo lo que es la zona de Cap Blanc, desde la zona de espigones a la zona de palmeras, un poquito de todo. El tema pirates va a ser l'escollit per a esta ocasió. Per això, els maquilladors i peluquers treballaran amb els models per caracteritzar-los durant tot el matí. Per la vesprada es realitzaran les fotografies. Bueno, la verdad es que gente viene desde Murcia, viene también un chico de Madrid, viene de todas partes y son gente pues que está empezando y que pues entre todos nos aprendemos unos de otros, ¿no? No, de agencia la verdad es que no son, creo que casi ninguno, ¿no? ¿De qué? De agencia no son casi ninguno. Hay alguno que otro hay de agencia. La mitad de gente es más experta, menos experta, la cuestión es más que nada de empezar en todo esto, de pasar un buen día, o sea, de ir conociendo gente y todo esto. El treball resultant d'aquestes sessions es pot veure després a la pàgina de Facebook del TFCD. Estos treballs no obtenen rendiment comercial, per la qual cosa ni els models cobren pel seu treball ni els fotògrafs poden vendre després les seues obres.